Buenos días, bienvenidos a la 17ª Feria Institucional Sumérgete en el Conocimiento, en su segunda versión virtual. Yo soy Andrés Varela Saldarriaga, integrante del área de Mercadeo Editorial, y tengo el gran gusto de acompañarlos en este espacio. La Feria Sumérgete en el Conocimiento es un evento organizado por el Fondo Editorial con el apoyo del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM, cuyo objetivo tiene ofrecer las publicaciones del Fondo Editorial a toda la comunidad de lectores alrededor del mundo, dando especial énfasis a las novedades. Seguimos desarrollando temas relacionados con la implementación del nuevo Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, CRAI. Vamos a estar en la feria, seguimos con los descuentos, entonces los invitamos a que aprovechen los descuentos que tenemos para ustedes, el 20% en novedades y el 15% en otras publicaciones. Nos pueden contactar a través del WhatsApp 313-720-4216 o al correo mercadeoeditorialitm@itm.edu.co. Solo para publicaciones impresas. Repito, al WhatsApp 313-720-4216 o al correo mercadoeditorialitm@itm.edu.co. Queremos también extender un saludo especial a nuestro rector Juan Guillermo Pérez Rojas y a nuestra editora editorial Silvia Inés Jiménez Gómez, quienes hacen posible que nosotros estemos desarrollando este evento. Gracias a ustedes por conectarse a través de nuestro Facebook Live. Pueden hacer sus comentarios, preguntas y demás en nuestro chat. Los invitamos a que participen activamente con la charla. Vamos a continuación a ver un video donde presentamos el equipo de mercado, el equipo de la oficina del Fondo Editorial. Soy Silvia Inés Jiménez Gómez, directora editorial del Fondo Editorial ITM. Me da muchísimo gusto saludarlos y presentarles a mi equipo de trabajo. Soy Viviana Díaz, asistente editorial del Fondo Editorial ITM. Me encargo de la coordinación del proceso de edición y publicación. Hola, soy Gustavo Tálvaro, editor de mesa del Fondo Editorial ITM. Mi trabajo consiste en hacer lectura, diagnóstico y seguimiento de los textos desde que recibimos el manuscrito que nos envían los autores hasta que lo convertimos en el libro que ponemos en sus manos. Hola, espero que estén muy bien. Mi nombre es María Fernanda Aristizábal y hago parte del equipo del Fondo Editorial como correctora de textos. Hola, soy Mauricio Raigosa Álvarez. Me desempeño como diseñador y diagramador del Fondo Editorial del ITM. Hola, mi nombre es Luis Fernando Cardona Ospina. Trabajo en el Fondo Editorial del ITM. Me desempeño como asistente editorial. Hola, soy Martín Rocha y hago parte del equipo de mercadeo del Fondo Editorial. Martín, envíen por favor el enlace por acá. Envíenme por favor el enlace del Facebook por acá, por favor. Nacionales e internacionales. Hola, soy Andrés Varela del equipo de mercadeo editorial y trabajo con pasión por la difusión y comercialización de nuestras publicaciones. Publicamos tus libros con la misma pasión. Como hemos mencionado, hoy tendremos un tema interesante relacionado con toda esta implementación del CRAI. Hemos venido trabajando desde las diferentes áreas y hoy especialmente vamos a tratar el tema citas y referencias en normas APA, séptima edición, que hay de nuevo. Para desarrollar este tema, tenemos la grata presencia de nuestro compañero del sistema de revistas científicas, Daniel Collo Castaño. Daniel es bibliotecólogo, egresado de la Universidad de Antioquia. Se desempeñó como auxiliar de biblioteca del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial del ITM e hizo parte del programa de formación ALFIN. En este sistema de revistas se desempeña como gestor de datos científicos, apoyando los procesos de visibilidad e internacionalización de las tres publicaciones que hacen parte de este sistema. Mediante una revisión estricta y detallada de las citas, las referencias de todos los artículos
en los estilos de citación, tanto en APA como en el IEEE. Daniel, qué gusto tenerlo en este espacio. Adelante con su exposición. Muchas gracias, Andrés. Bueno, buenos días para todos. Vamos entonces a ver las novedades, lo que hay de nuevo en el tema de la norma APA en su séptima edición, como para que todos tengamos como un complemento, porque muchos todavía se han quedado con cositas de la sexta edición. Entonces es como un buen momento para hacer una actualización y saber cuáles son los cambios más relevantes, porque digamos que siempre hay cambios un poco pequeños, menores, pero hay unos como más relevantes. Entonces vamos a intentar trabajarlos, a intentar mostrar cuáles son los que hay. Ustedes saben que de todas maneras pues es poco tiempo para trabajar todo lo que es la norma. Hay que tener en cuenta que pues este es, no es una capacitación, es simplemente un momento, una charla para mirar como esos aspectos relevantes, y siempre la recomendación es que vayan a la norma. Entonces vamos a empezar. Voy a compartir pantalla. ¿Me dicen si ya la están viendo, Andrés, por favor? Sí, Daniel, ya estamos viendo. Listo. Proyectado. Entonces, tenemos citas y referencias en APA séptima edición, que hay de nuevo. Bueno, primero que todo, pues hay que hacer un acercamiento a, digamos, o una introducción a lo que es la norma como tal. Entonces, ¿qué son las normas APA? Las normas APA son una guía con instrucciones para la preparación de manuscritos académicos y científicos. Y en su manual, la APA plantea las recomendaciones para la presentación de trabajos científicos. Este estilo APA se originó en el año 1929, cuando un grupo de psicólogos, antropólogos y gerentes de negocios se reunieron y buscaron establecer un conjunto simple de procedimientos o pautas de estilo que codificaran los muchos componentes de la escritura científica para aumentar la facilidad de comprensión lectora. Publicaron sus directrices como un artículo de 7 páginas en Psychological Bulletin. Esta información se encuentra pues en, la tomé pues de, directamente de la página de la APA, y me parece muy interesante porque desde el principio ya se plantearon pues como una manera como de comunicar mejor la ciencia. Para seguir hablando de esto, pues es importante saber qué es una cita, porque nos vamos a enfocar en lo que son las citas y las referencias, no en todo el estilo, aunque sí voy a tocar un poquito algunas cosas de formato, pero digamos que en su manual la norma plantea muchas otras cosas que quedan por fuera de lo que nosotros manejamos, como son, por ejemplo, cuál es la estructura del texto que ellos, digamos que ellos exigen para los que presentan sus documentos científicos en sus revistas. Entonces, ahí se ahondan un poco de temas más, aparte de lo que por lo general se utilizan desde otros, desde las academias, desde las instituciones universitarias o desde otras revistas científicas que han adoptado el estilo de citación. Caso, por ejemplo, el de dos de las revistas de nosotros, como son la revista CEA y la revista Trilogía, que adoptamos algunas de las cosas de la norma APA, pero como tenemos como, digamos, como esa autonomía, también hemos ido haciendo unas adaptaciones que facilitan como la recuperación de la información de los robots en la web. Entonces, ahorita, de pronto más adelante les cuento, por ejemplo, que nosotros hemos hecho unos cambios que no son errores, o que nosotros hacemos mal la norma APA, que la utilizamos mal, sino que por ser revistas se nos permite eso. En fin, continuemos con esto. Las citas. Entonces, ¿qué es una cita? Una cita básicamente es un fragmento, una idea que se toma de un texto o de cualquier fuente de información. Yo le llamo fuente de información debido a mi profesión como bibliotecólogo, porque pues fuente de información es cualquier fuente donde yo puedo tomar bien sea unos datos, un fragmento, cualquier cosa que pueda apoyar
o argumentar o definir un concepto en un texto que estoy planteando yo, ¿cierto? Entonces, siempre lo vamos a hablar como fuente de información, porque no solamente son libros, porque no solamente son revistas, porque no solamente son páginas web, sino que ya hoy por hoy, con la explosión de las TICs, ya tenemos un sinfín de fuentes de información donde podemos tomar, valga la redundancia, información para apoyarnos en nuestros trabajos, ya sea académicos o investigativos. Entonces, por medio de estas citas también, ¿no? Digamos que de cierta manera se respetan los derechos de autor y se da ese reconocimiento al propietario de cualquier tipo de creación, porque, insisto, una fuente de información puede ser una imagen, puede ser un video, puede ser un audio, puede ser un podcast, puede ser una canción, puede ser una película, puede ser una serie, en fin, hay muchas fuentes de información. De hecho, hasta las redes sociales, hoy por hoy, se toman como fuentes de información permitidas en el mundo científico y académico. Claro que hay que aclarar que detrás de tomar información de una, digamos, de una red social, hay que tener en cuenta que pues, quien publica esa información tiene que ser autoridad en un tema X, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ¿qué permiten las citas? Las citas permiten al lector localizar las fuentes de información en las cuales el autor se apoya para su trabajo. Esta información de las citas se amplía en el apartado de referencias, que siempre lo vamos a encontrar al final del manuscrito, del texto que estemos consultando, que estemos leyendo. Entonces, ¿cuáles son los elementos de las citas en la norma APA? El sistema que utiliza la norma APA es el sistema autor-fecha. Teniendo en cuenta que autor sería el apellido o los apellidos del autor o los autores, y la fecha sería el año de publicación, para la mayoría de los casos. Incluso en la cita siempre es el año, solo el año. Hay un elemento adicional que depende del tipo de cita, que sería la página. Eso ya lo vamos a ver enseguida. Entonces, acá tengo dos ejemplos de tipos de citas, adelantándome un poco a eso, y es, por ejemplo, las citas, citas basadas en el autor o citas narrativas, y las citas basadas en el texto o las citas parentéticas. Aquí tenemos entonces los tipos de citas. Como les digo, estamos haciendo como, digamos, como una especie de contextualización para tener en cuenta, digamos, lo que tiene que ver con la norma como tal. Entonces, tenemos las citas directas y las citas indirectas. La cita directa es la cita textual. Estas a su vez se dividen en dos tipos de citas, que son las citas largas y las citas cortas. Las citas cortas son las que van en el texto. Por lo general son, digamos, no por lo general, las citas cortas son las que tienen menos de 40 palabras, siempre van entre comillas y van en el texto, ¿sí? Van, digamos, seguidas en el texto, es decir, no se hace ninguna separación. Mientras que las citas largas son las citas de más de 40 palabras y estas sí se tienen que insertar en un párrafo aparte y todo este párrafo con una sangría a la izquierda. Para diferenciarla, estas dos citas pueden ser o basadas en el texto o narrativas o basadas en el autor, dependiendo pues del caso de cómo las vayamos a utilizar. La cita indirecta es más conocida como la cita del parafraseo y es la cita que insertamos en nuestro documento con nuestras propias palabras. Por lo general es la cita que más se recomienda utilizar porque da idea de que el autor sí está manejando el tema, pero sin embargo pues no está mal utilizar las citas directas, pero hay otro asunto con las citas directas y es que se recomienda no abusar de ellas en un documento. Lo mismo que las citas con respecto a las citas largas. Digamos que la norma APA en ningún momento dice que hay un límite de cantidad de palabras para
para las citas largas, pero sí no se recomienda que se peguen muchos párrafos seguidos en una cita larga, ¿sí? Cuando ya uno ve que se está excediendo como de en cantidad, lo recomendable es que uno más bien haga un parafraseo de esos párrafos y la incluya como una cita indirecta. En las citas basadas en el autor, pues la información va... un momento, por favor. La información va como en el primer ejemplo, las citas basadas en el autor, es va el autor solo seguido del texto que venimos elaborando, viene entre paréntesis el año de publicación de ese documento y a continuación viene la cita. Puede ser una cita textual corta o puede ser una cita textual larga o puede ser una cita parafraseada. Si sería textual corta, vendrían entonces las comillas, toda la cita o el texto que yo tomo de ese otro documento y al final vendría una información que serían las páginas, entre paréntesis sería la página, que sería P punto y el número de la página que se tomó esa información. Mientras que en la cita basada en el texto o cita parentética es como en el segundo ejemplo que tengo en este cuadro, es donde toda la información va en un paréntesis, por eso sí, cita parentética, y viene con el apellido, coma, el año de publicación, una coma, y si es textual, vendría la página. Si la cita es parafraseada, la norma dice que se puede prescindir del número de la página. Sin embargo, cuando nosotros estamos parafraseando un punto específico de un texto, es muy bueno que utilicemos la página también para darle como una referencia al lector de que puede ir directamente a comprobar o a corroborar esta información en esa fuente de información. Pero se puede prescindir de las páginas cuando yo parafraseo varias páginas, varios párrafos o incluso una idea muy extensa de un autor donde yo la sintetizo con mis propias palabras y la expongo allí en mi documento, digamos como haciendo una especie de síntesis o de resumen sobre lo que ese autor plantea, entonces ahí es donde puedo prescindir también del número de la página. Y tenemos los casos especiales que son las citas de citas y con eso hay que tener mucho cuidado porque hay personas que abusan de las citas de citas y la norma APA es muy clara cuando dice, cuando usted no tiene forma de hallar esa fuente de información o de localizar esa fuente de información y obtener ese documento, pues utilice lo que es la cita de cita. ¿Qué es la cita de cita? Yo me encuentro lo que propone un autor por medio de otro. Es decir, yo puedo estar... citando a Suárez, pero realmente me lo encontré a través de Valderrama. Entonces, la cita de cita, la norma me dice, no, intente localizar a Suárez, si usted no localiza esa fuente, entonces ahí sí haga la cita de cita y diga, bueno, Valderrama o Suárez citado por o citado en Valderrama, tal cosa. Pero, como digo, insisto, son casos especiales porque la norma es clara con eso. No es una camisa de fuerza el que no se pueda utilizar. De hecho, por eso se propone la cita de cita, sí se puede utilizar, pero no abusar de ella. Entonces, ¿qué hay de nuevo en esto de la norma APA en su séptima edición? Hay varios cambios con respecto a, digamos, formato, digamos las figuras, las citas y las referencias, que son como los cambios más relevantes. Con respecto al formato, en el formato ya se posibilita el uso de más fuentes de tipográficas, como lo son, bueno, el tradicional Times New Roman, que es el que ha sido toda la vida de la APA, a 12 puntos, pero ahora también se pueden utilizar otras fuentes como son Georgia, Computer Modern, Calibri, la Arial, y la Lucida Sans. Pero teniendo en cuenta también es muy importante esto, digamos el tamaño, ¿sí? Por eso aquí especifico como el tamaño en el cual, digamos que la norma APA dice cuáles son sus
tamaños para cada una de estos tipos de fuentes. Esto tampoco es una camisa de fuerza para, digamos, para una revista o incluso para algunos docentes que piden a sus estudiantes el trabajo en norma APA, pero ellos dicen, bueno, de la norma APA no vamos a tomar. El tema, por ejemplo, de justificado a la izquierda, que a muchas personas no les gusta, entonces ellos dicen, no, a mí me tiene que, hágamelo justificado a ambos lados, no solo a la izquierda. Y a mí no me gusta ninguno de estos tipos de fuentes tipográficas, sino que me gusta, por ejemplo, no sé, Comic Sans, por decir algo, Courier, en fin. Entonces, hay que tener en cuenta que, digamos que esto es estrictamente norma APA para lo que ellos piden en sus trabajos o también para las personas que deciden ceñirse tal cual a la norma y entonces solo son posibles el uso de este tipo de fuentes y con su respectivo tamaño. En las tablas y las figuras, ¿cuál es el cambio? El cambio ahora es que ya las figuras llevan la etiqueta figura en la parte superior, al igual que el título descriptivo, como las tablas, que en la sexta edición ya las tablas lo tenían así. Antes, en la sexta edición, estos dos elementos, el elemento figura y el elemento del título descriptivo, iban después de la figura. Ahora se plantea de que estén arriba. La etiqueta figura y se deben de ir enumerando cada una de las figuras que vayan apareciendo, incluso si el documento solo tiene una figura, hay que especificar figura 1, y esta figura debe de tener un llamado explícito dentro del documento. Es decir, en un párrafo anterior a la figura, yo tengo que decir ver figura o como se muestra en la figura 1, hay que hacer su llamado, y después viene la figura, viene su título descriptivo, viene la figura y al final viene una nota que puede tener varios elementos. Puede tener lo que es la fuente, si se tomó de alguna fuente de información o si es una adaptación. Puede tener una explicación, si la figura tiene unas convenciones, las convenciones deben de ir después de la figura y en la nota explicar esas convenciones. O si tienen unos datos matemáticos, también explicar esos datos, porque también puede pasar que la figura tenga algunos elementos de esos. Las tablas quedaron igual, entonces el cambio realmente es en las figuras. En el tema de las citas de acuerdo al número de autores, viene un cambio que sí es sustancial con respecto a la norma APA en la sexta edición, porque la sexta edición nos decía que cuando eran 3, 4 y 5 autores, la primera vez que íbamos a mencionarlos, los teníamos que mencionar todos, 3, 4, 5, y luego agregarle et al. Y en las siguientes, el primero y et al. Aquí no, ya en la séptima edición cambia esto. Cuando son uno o dos autores, siempre se van a mencionar en todas las citas. Las veces que yo los cite, van a aparecer ese único autor o esos dos autores. Pero cuando son tres autores en adelante, desde la primera cita, ya yo solamente menciono el primero y le agrego el et al, que es una locución latina que significa y otros. Entonces, hay que tenerlo en cuenta que ya en esta séptima edición es desde tres autores, primera mención, un solo autor, et al, y todas las veces que haya que mencionarlos. La locución latina es propia de la norma, no se utiliza y otros y los demás, o como lo he visto en algunos casos, se pone el primer autor y que hay colegas, no, se debe de utilizar esta locución, et al, con el punto después de al. Tenemos acá un ejemplo entonces en la tabla que tenemos acá, vemos, digamos un poco más gráfico el tema de las citas de acuerdo a la cantidad de autores, y también algo muy importante es las citas, si son de un autor corporativo. Entonces, si es un autor, ya vemos pues las dos formas de ingresar la cita, que puede ser basada en el autor o narrativa o basada en el texto parentética. Cuando son tres autores, como lo decíamos antes, ahí lo vemos, Benjumea Arias et al, 2016,
Y en la parentética, todo dentro del paréntesis, lo mismo. Cuando es un autor corporativo que tiene abreviación o tiene unas siglas, es importante mencionar que aquí hay un cambio respecto a la sexta edición, porque en la sexta edición, digamos que no se planteaba bien cómo era el tema de dónde poner la abreviación. En esto la norma es muy clara y dice, en las referencias no se utilizan abreviaciones. Es decir, en las referencias tiene que quedar el nombre completo de esa organización o ese autor corporativo. Mientras que aquí en la cita es donde yo voy a especificar cuál es la abreviación de ese autor corporativo desde la primera cita, ¿cierto? Entonces, si la cita es basada en el autor o narrativa, yo pongo el nombre completo de ese autor corporativo, abro el paréntesis y dentro del paréntesis donde va la fecha, antes de la fecha, pongo su abreviación, en este caso ITM, 2021, y cierro paréntesis. Pero si la cita es basada en el texto parentética, entonces lo que voy a hacer es que voy a abrir paréntesis, voy a poner el nombre de la institución completo, Instituto Tecnológico Metropolitano, y entre corchetes voy a poner la información abreviada, ITM, cierro corchetes, para separar el año 2021 y cierro el paréntesis. Esa es la forma de disponer, las dos formas de disponer un autor corporativo desde su primera mención en mi documento o en mi texto. Cuando el autor es corporativo pero no tiene abreviación, se utiliza su nombre completo y algo muy importante que siempre se aclara es que no nos inventamos una abreviación para ese autor. Si ese autor no tiene abreviación, no la inventamos. ¿Listo? Y ahí están sus dos formas de disposición, bien sea basada en el autor o basada en el texto o parentética. Cambios en las referencias. Ahora en las referencias cambia también porque en la sexta edición la norma APA nos decía que cuando eran más de 7 autores, 8 autores, se agregaba un et al, es decir, se ponían los primeros 6 o 7, no lo recuerdo bien porque desde el año pasado ya en el sistema de revistas estamos trabajando todo lo que es la norma APA y ahora nos la pone. Digamos, para los temas de marcación, nosotros que manejamos el tema de marcación en los gestores de datos, digamos que esto no es muy alentador, porque cuando son 10, 12, 15 autores, todos tienen que quedar en la referencia. Entonces, eso implica tener que marcar 12, 10, 15, hasta 20 autores. Antes la norma decía, no, ponemos los 6 o 7 y agregamos un et al, ahora no. Ahora, se mencionan hasta 20 autores, y si son más de 20 autores, después del último autor, ponemos 3 puntos suspensivos y agregamos el último autor. Es decir, si yo tengo 25 autores, pongo los primeros 20 puntos suspensivos para separarlos del último y pongo el último, el 25. Eso es lo que nos dice la norma APA en esta séptima edición. Para nosotros los que trabajamos el tema de demarcación, digamos que, bueno, sí, es un poco más de trabajo. Pero, sin embargo, para el tema de control de autoridades y para, digamos, como con un tema como de equilibrio también, es muy importante que la norma APA, digamos, que haya hecho esto, porque pues, primero siempre se le daba el crédito a los que aparecían primero en lista. Eso sigue pasando en la cita, pero ya por lo menos se tiene una visibilidad en las referencias. Entonces, ahora me parece que es muy importante ese tema de que le estén queriendo dar visibilidad a todos esos autores, independientemente de que sean 1, 2, 3, 5, 15, 20, que son muy pocos, son esporádicos los casos donde son más de 20 autores. Hay casos donde hay muchos autores en un artículo. Hay un artículo sobre el genoma humano donde son más de 100 autores, creo que son incluso más de 500, porque fue un trabajo transversal de un poco de áreas del conocimiento. Entonces, eso puede pasar, muy esporádico, pero puede pasar. Entonces, ahora la norma pretende, entre comillas, darle como un poco más de visibilidad a todos esos autores que siempre se quedaban ahí como en un et al, y eso me parece que es importante.
Otro de los cambios en las referencias que propone la norma tiene que ver con el lugar de publicación en los libros, que ya se elimina. En las referencias ya no ponemos el lugar de publicación, ya simplemente pasamos, después del título del libro, pasaríamos a ingresar el nombre de la editorial y si el documento está en la web o es electrónico, tendríamos que poner una URL o un DOI, si este libro lo tiene, pero ya, entonces, este es uno de los cambios también importantes. Otro de los cambios es en los recursos electrónicos. Se elimina completamente la palabra recuperado de y la palabra DOI para especificar que ese era el DOI. Ahora el DOI se inserta todo completo desde su sigla HTTPS, en fin, completo, como una URL. Entonces ya esto no va para los recursos electrónicos desde la séptima edición. Y el otro cambio también importante es que se elimina el formato plataforma o dispositivo para los libros electrónicos, que primero, digamos, que si teníamos un EPUB o un libro en formato Kindle, la norma decía que entre corchetes debíamos de especificar qué formato era. Ahora la norma dice no, simplemente con la URL o el DOI ya se recupera, no es necesario decir en qué formato está. Digamos que esto hacía ruido en la lista de referencias, entonces se elimina también este asunto. Entonces ahora vamos a ver un poco a partir de estos cambios, digamos, cómo quedarían, siendo pues como un poco más gráfico, más específico, para que quede como un poco más claro con todo lo de estas novedades que nos trae la norma como tal. Entonces acá, la referencia queda ya más sencilla, queda mucho mejor, donde un libro con autor, porque pueden haber libros sin autor, quedaría simplemente con su formato básico, apellido, coma, iniciales de sus nombres, el año siempre entre paréntesis, punto, el título en cursiva, punto, para separar de la editorial, y hasta ahí llegaría, digamos, un libro con autor normal impreso, ¿sí? Hago énfasis en lo de la puntuación porque es importante, porque hace parte precisamente de, digamos, como de ese formato para cada uno de estos tipos de fuentes de información, porque no faltaría el que quiera separar las cosas con coma, con punto y coma, porque lo considere o porque no lo toma en cuenta y digamos que la norma en eso es un poco clara y específica, es decir, bueno, si van a utilizar el formato APA, los elementos, cada elemento se separa con un signo de puntuación específico. Entonces acá vemos pues un ejemplo, ¿cierto? Entonces, links, B, punto, paréntesis 2018, cerramos, punto, la estación de los pájaros, punto, la institución editora, en este caso Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, y hasta ahí llegaríamos porque es un libro impreso. Un libro con edición, entonces simplemente viene la información de los autores, tal cual como se expone arriba, apellidos Martín del Brío, coma B punto, que son iniciales del nombre, y Sans, entre paréntesis el año, punto para separar del título, redes neuronales y sistemas difusos, y después del título vendría esa información de segunda edición, primera edición, tercera edición. Perdón, la primera edición no se incluye. Disculpas. Primera edición, tercera, cuarta, quinta, en fin. Pero cuando es una única edición, pues no es necesario poner qué es la primera edición. A no ser de que ese libro tenga más ediciones, pero simplemente si tiene más ediciones, pues siempre se da por hecho de que la primera no lleva esta información. Y la editorial. Ahora, si este libro, si es un capítulo de libro, viene también aquí, tenemos el formato.
Se elimina también, obviamente, la ciudad y viene la información tal cual como está acá. Los apellidos de los autores, las iniciales, el año, el título del capítulo viene primero. Luego viene la información en... si fuera un libro que es de un solo autor y yo solamente estoy referenciando un capítulo de ese libro, no es necesario que yo vuelva y ponga la información del autor. Si es de un solo autor. Simplemente pongo en y pongo el título del libro, porque arriba ya puse el capítulo. Pero en el caso de que el libro sea un libro con compiladores o editores, donde los capítulos de los libros son de diferentes autores, entonces acá sí es necesario decir quiénes son los autores o editores o compiladores de este libro. Y en la información anterior ya se había especificado quién eran los autores o el autor del capítulo como tal. ¿Sí? Entonces eso es muy importante aclararlo, que si es un capítulo de un libro de un mismo autor, no es necesario poner la información otra vez después del en, la otra es la información del autor. Pero en este caso tenemos un ejemplo donde los compiladores son diferentes a al autor del capítulo como tal. Entonces, en este caso se repite uno de los autores, pero hay dos compiladores, que en este caso sería Giraldo Gutiérrez y Álvarez Estrada, también es compiladora de este libro. Pero ella también es autora de uno de los capítulos del libro, entonces por eso se pone de esta manera, porque ahí cambia un poco el asunto. El libro electrónico, igual que el libro impreso, sin embargo, aquí se omite la información de la editorial. Y se omite porque viene la URL, que viene a ser como la forma para yo ubicar ese recurso en la web o en la red. En este caso viene con DOI. Si el documento tiene DOI, siempre prevalece el DOI. Si un documento electrónico tiene DOI, siempre va a prevalecer el DOI por encima de la URL, para tener eso también en cuenta, porque se supone que el DOI es un número, bueno, se supone no, el DOI es un número único de identificación de objetos electrónicos, pero también porque se supone, esto sí lo digo de esa manera porque no me consta, se supone que con el DOI recurso no se va a perder en el tiempo independiente de que la página desaparezca donde fue alojado este documento. Me explico. Se supone que, digamos, pase algo con una editorial y esa editorial se quiebre y esa editorial deje de publicar y ya ella publicó unos documentos que tienen DOI. Como la editorial quiebra, también decide cerrar su página, se supone que con el DOI en el tiempo se va a poder seguir recuperando ese recurso en la web. Se supone. No sé por qué no me consta. Entonces, eso también es una de las cosas por las que se creó este número digital de objetos electrónicos. Artículo de revista impresa, entonces simplemente se omite lo que es la URL, porque se supone que son ediciones que no salieron en electrónico, aunque en ocasiones pasa que las revistas migran la información a electrónico, pero en algunos casos están, digamos, como escaneadas, no están pues como bien, entonces, y no tienen un DOI, entonces también depende de cómo la haya consultado el autor o la persona que está basándose en esa fuente de información. El caso es que pasa que uno tiene un volumen, un número de una revista, lo tienes impreso, entonces uno lo toma así tal cual como lo tiene impreso y con base en la información que tiene, uno lo referencia y lo cita en un documento X. Entonces, al uno no saber de la existencia también de esa revista en formato electrónico, pues toma lo que tiene, que es el recurso impreso. En este caso tenemos un ejemplo de la revista, una de las revistas del sistema de revistas, que es las revistas tecnológicas. Este artículo como tal
está publicado en el sistema, bueno, en la página de la revista, y tiene un DOI. Pero para el ejemplo lo tomé sin esos otros recursos. Entonces, simplemente llegaría hasta las páginas y obviamente no se le incluiría la demás información. Tener en cuenta que entonces el formato para las revistas, hay que agregarle el título del artículo, hay que agregar el nombre o el título de la fuente de información, que en este caso sería el nombre de la revista, en cursiva, el volumen, en este caso las revistas tecnológicas en ese momento solo salía en números, entonces no tiene volumen, ahora la revista sale con volumen y número, y vendrían las páginas. Algo que se eliminó también fue las dos P que se incluían antes de las páginas. Primero se abreviaba el tema de las páginas, de tal página, con PP punto. Ahora esas P se eliminan y solo quedan el número los números de las páginas. Si este artículo de revista fuera electrónico, pero sin DOI, entonces quedaría tal cual como el anterior: autores, año, título del artículo, título de la revista, el volumen, el número, las páginas, y vendría la URL. En este caso, tenemos un ejemplo de la revista Trilogía. Valga la aclaración, este artículo también tiene DOI. Muchos de los artículos de nuestras revistas tienen DOI. Pues mirando, pues yéndome hasta atrás, por ejemplo, con Tecnológicas, veo que todos tienen DOI. Entonces, simplemente los tomo como ejemplos, pero como les dije anteriormente, siempre prevalece el DOI. Si el artículo tiene DOI, siempre prevalece el DOI. En este caso, pues tomé la URL para efectos del ejemplo. Esta sí tiene número, entonces el número viene en cursiva, perdón, el volumen viene en cursiva y el número viene entre paréntesis. Y sería lo mismo en el formato electrónico con DOI, pero en vez de la URL se pone el DOI. En este caso tomo como ejemplo un artículo de otra de nuestra revista, la revista SEA, que es, digamos, la revista más joven que tenemos, la más reciente. Y aquí tenemos pues como el ejemplo clarito de cómo se inserta el DOI. Recuerden que ya se elimina la palabra DOI dos puntos y ya se pone desde HTTP y toda la información del DOI. Periódicos. Con periódicos, la norma sigue teniendo en cuenta el formato papel, porque de todas maneras se siguen imprimiendo, obviamente, los periódicos. Yo no lo quise traer porque la única diferencia, lo único que cambia con respecto a un periódico en línea o un periódico impreso, es que después del nombre del periódico vendría el número de la página, porque estos periódicos también vienen, obviamente los impresos vienen paginados, pero acá cambia. Me parece que hoy en día ya las personas consultamos más los periódicos es en línea. No falta quien todavía tenga suscripción, eso no está mal, eso está bien. Pero como tenemos más a la mano, pues el computador, por el trabajo, en fin, pues por lo general lo consultamos a través de la web, en línea. Entonces, el formato sería el mismo, un periódico con autor, entonces queda el autor, la fecha. Ojo con el tema de la fecha, porque en la fecha, por lo general en los periódicos, y la norma lo explica así, lo dice así, en este caso en el ejemplo no lo pongo así porque no tenía, digamos, el día y el mes, la norma dice, bueno, para los periódicos y para los sitios web, utilicen el formato año, día, mes, para español. Año, coma, día, mes. Es decir, si digamos este fuera un documento que se hubiese publicado el 3 de marzo, entonces diríamos 2019, coma, 3 de marzo. En inglés cambia, en inglés sería año, mes, día. Pero el año separado de coma de la otra información. Y su respectiva URL.
Cuando el periódico, digamos, cuando en un periódico estamos consultando un artículo sin autor, entonces cambia la información. Lo que va a cambiar es que ya el título del artículo es el que va a ser la entrada, es decir, como no hay un autor persona ni corporativo, vamos a tener el título del artículo como entrada, luego viene la fecha y luego viene el nombre del periódico, y para especificar también el nombre del periódico va en cursiva, es el que va en cursiva. En este caso los títulos del artículo no van en cursiva, lo que va en cursiva es el nombre del periódico. Y luego viene la URL, entonces como tenemos ahí en el ejemplo, ahí vemos ejemplificado lo de la fecha, cómo se dispone la fecha. Paréntesis, 2021, 25 de febrero. En inglés no se utiliza, digamos que el conector se utilizaría 2021, February, 25, entonces, para tenerlo en cuenta. Para las páginas web también hay un cambio, porque la sexta edición nos enredaba un poco la existencia, porque nos ponía como una cierta condición cuando consultábamos una entrada en la web, porque nos decía algo así como, vea, si la entrada pertenece a una entrada mayor, entonces no va en cursiva. Mientras que si es una entrada independiente o un documento independiente en esa página web, sí, el título sí va en cursiva. Ahora la norma nos dice, no, vean, para las páginas web no se enreden. Sea entrada independiente, sea entrada, sea pertenezca a otra entrada, ponga el título del documento en cursiva. ¿Sí? Simplemente dé la información. No se enrede con eso, porque incluso en un principio, cuando hablábamos de eso, cuando yo hacía parte del grupo de Fin, yo lo hablaba con Mirola y a veces pues la gente como que no nos entendía, ¿cómo así? Nos quedábamos un poco explicando eso, porque para la gente no era muy claro cuándo se ponía cursiva y cuándo no, cuando el documento era de la web. Ahora la norma dice, no, ponga en cursiva cuando el documento es de la web, independiente de si es entrada independiente o es una entrada que pertenece a otra, ponga el título del documento o esa entrada en cursiva, siempre y cuando ponga la otra, lo apoye con la otra información. Entonces la otra información es lo mismo. Autor, fecha con el formato, año, coma, día, mes, y la URL, porque obviamente es un recurso tomado de la web. En este caso tengo como ejemplo una entrada de la página o del blog de la APA, la norma APA, y aprovecho acá para decir, eso lo iba a decir al final, pero aprovecho acá para decirlo de una vez, todas las dudas que tengamos acerca de la norma APA la debemos de consultar directamente en el sitio web de la APA, que lo buscamos simplemente en un buscador como APA Style. Esta es la fuente número uno, es la mejor. Está en inglés, pero es muy fácil de entender. Para los que ya manejan la norma, es muy fácil de entender porque uno con los ejemplos la entiende fácil. Y es la única, digamos, como confiable. En la web uno puede encontrar algunos otros recursos donde le explican cosas muy buenas y muy acertadas sobre la norma APA y que también le dan una claridad sobre el tema. Pero la fuente primaria definitivamente es esta, y es APA Style, no es normasapa.com, normasapa.net, en fin, un sinfín de webs que hay, o de sitios web que hay, que trabajan el tema de las normas APA, pero esta es la fuente primaria, esta es la fuente donde debemos de consultar, porque es directamente con la American Psychological Association, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. De ahí es de donde yo tomo siempre. Desde la sexta edición siempre me he metido en esa página y ahí es donde siempre he aclarado las dudas, porque con la sexta edición había un tema, y era que en el manual, uno consultaba el manual, pero en el manual no habían los suficientes ejemplos con toda la explosión de los nuevos formatos de información, como eran los blogs, las redes sociales, en fin, todas estas nuevas fuentes de información que se pueden consultar hoy en día. Mientras que ahora en el manual de la séptima edición, ellos vieron esa necesidad, incluso ellos ya la habían visto desde la sexta edición y crearon un blog que es muy bueno,
pero que ya pues obviamente se queda atrás porque ya salió una nueva edición y ya también cambiaron incluso la página, donde ya trabajan el tema de todos estos nuevos formatos, ¿sí? Tenemos entonces acá otro de los documentos comunes de consulta para estudiantes o para investigadores, que son las tesis en formato físico, que tienen un cambio con respecto a las tesis que sí están publicadas en la web. Porque digamos que ellos lo mencionan en su documento como... Ellos lo mencionan como... tesis inéditas o tesis sin publicar. Sin embargo, yo que trabajo en un sistema de revistas, en varias revistas, y que hago la revisión de las referencias de esos artículos, en algunas ocasiones me mandan, digamos, recibimos artículos donde alguna de sus fuentes de información, una o varias fuentes de información, son tesis. Y son tesis que no encontramos en la web, que no encontramos ni en Google Scholar, ni en ninguna parte. Porque esa institución no tiene repositorio, porque esa tesis es muy vieja, en fin, un sinfín de factores. La norma los llama como tesis inéditas. En este caso sería, pues, traduciendo eso un poco como al español, yo les llamaría como tesis no publicadas en la web, ¿sí? O no publicadas. Entonces, en ese caso, pues se puede hacer esa acotación después de, entre el corchete, como vemos en el formato tenemos después del corchete, podríamos decir que es una tesis de pregrado o un trabajo de pregrado, o si es una tesis de maestría o doctoral, no publicada, porque no tenemos cómo consultar, cómo verificar. Se supone que uno como, digamos, como autor debería de... dar la información, y uno como revista debería, digamos, que corroborar de que si esa fuente sí realmente exista. ¿Eso cómo es? Uno simplemente se pone en contacto con la institución y se supone que la institución le tienen que dar una información sobre la existencia de ese trabajo de grado, si uno tiene dudas sobre esa referencia. Pero pasa mucho, y como lo digo, vuelvo y lo digo, insisto, con las tesis viejas, pasa que la información... no está publicada en ningún repositorio. Entonces, esto pasa. Pero ahora, si la tesis sí está publicada, entonces se pone el nombre del repositorio y la URL. Si esa tesis está publicada en una base de datos comercial, por ejemplo, Prockets es uno que tiene varias tesis publicadas en su base de datos. Entonces, uno pone el nombre. Hay que ingresar el nombre de la base de datos antes de la URL y después de la información que va entre corchetes, que sería tesis doctoral o tesis de maestría y el nombre de la institución. Es muy importante tener en cuenta estos aspectos. Las leyes. Como bien sabemos, la norma APA no se mete en ese asunto de las leyes. Ellos no tienen un formato para las leyes. Ellos se basan en el libro azul para referenciar las leyes o todo lo que son los documentos legales. Entonces, digamos que esto es como una especie de adaptación que se ha ido haciendo desde acá, desde Colombia, para, pues, obviamente para nuestro contexto, con el tema de las leyes, las sentencias, en fin. Entonces, para la séptima edición, digamos que este es como el formato más adecuado para uno referenciar leyes colombianas, ¿sí? O incluso puede aplicar para leyes latinoamericanas, si funcionan, digamos, como de la misma manera. Entonces, sería el número y año de la ley, se puede incluir el asunto o el nombre de la ley como tal, entre paréntesis vendría la fecha de promulgación de esa ley, cuándo fue que se promulgó esa ley, la fuente, el número del diario oficial y la URL si la consulté a través de internet. En este caso tenemos el ejemplo ley 115.994, ley general de educación, entre paréntesis viene el año y la fecha en la que fue promulgada, 8 de febrero. El Congreso de la República es la fuente, es quien promueve esa ley, y el diario oficial, cuál es el número de ese diario oficial. Ahora, como esto es tan corto, ya de hecho se está acabando el tiempo, ya van siendo las 10,
Hay un sinfín de recursos de información en la web. Yo solamente tengo otros dos ejemplos, como son las redes sociales y los videos. Con esto acabo. Pero si uno va a la página de la APA Style, uno ve que ahí incluso ahí le dice a uno cómo referenciar series, películas, documentales, videos en otros tipos de plataformas como TED, en fin, y en redes sociales, Instagram, TikTok, ya también es aceptada por la APA como una fuente, pero ustedes bien saben, insisto con eso, depende de quién es la persona, quién es el autor de ese contenido, porque debe de tener autoridad sobre un tema, o Twitter o Facebook, en fin. Entonces, aquí traigo como el ejemplo más, digamos, como más, que más se da en nuestro ámbito, que sería un video de YouTube. Entonces sería el apellido o el nombre del canal, el apellido del autor, por si de pronto hay canales creados por personas, pues nombres de personas, o nombre del canal, el año, el día, el mes, título del video, en cursiva, entre corchetes, se debe especificar que es video, eso, eso sí no lo ha abolido la norma, y la fuente. La fuente sería, digamos, en este caso YouTube, pero si fuera, por ejemplo, Vimeo, sería Dailymotion o sería TED, entonces ahí quedaría ese nombre. Entonces ahí tenemos el ejemplo de video de YouTube. Y en las redes sociales aplica casi, digamos que este es el formato para todas las redes sociales. Pero los más utilizados, perdón, serían lo que son Twitter, es el que, digamos, el que más se utilizaría por las redes académicas y por los científicos, más que Facebook, más que Instagram. Pero, como le digo, hoy en día no se sesga ya eso y no se señala una red social. Entonces, este más o menos sería el formato para, en ese caso tomo como ejemplo un tweet del ITM. Entonces, el nombre con el que aparece el ITM en Twitter es Institución Universitaria ITM, el arroba es ITM Institución. Entre corchetes, entre paréntesis, perdón, viene la fecha cuando se posteó, cuando se tuiteó. Viene un título o una descripción del contenido con máximo de 20 palabras. Entonces eso hay que tener en cuenta. No todos los, pues uno no le pone título a un tweet, entonces hay que tener en cuenta eso, que se hace una descripción más o menos de o puede ser parte del inicio, que es donde se dice sobre qué trata el tweet. Viene entre corchetes la información de que este es un tweet. Si fuera un post, por ejemplo, de Facebook o si fuera una imagen. Por ejemplo, si yo lo que estuviera citando fuera una imagen de Instagram, puede decir imagen, ahí se puede poner imagen o foto. Viene la fuente, en este caso es Twitter, podría ser, insisto, Instagram, Facebook, cualquiera otra red social. Y vendría pues lo que es la URL con la cual yo puedo recuperar ese tweet. Esto, digamos como a grosso modo, tomando como los ejemplos de los tipos de fuentes más relevantes, más importantes que hay con respecto a los cambios que tiene la norma APA en su séptima edición. Bueno, Daniel, agradecemos su puntual intervención, pero me gustaría como responder unas preguntas que tenemos en el chat. Decir que tratemos de tener como brevedad en la respuesta no es fácil, porque estamos hablando pues que son, digamos, como unos asuntos técnicos que tienen que ver con la norma. Listo, entonces por acá nos escribe Nati González Cortés. ¿Cómo citar si no encontramos la fecha de publicación? Excelente esa pregunta y es muy fácil. La norma dice, cuando no hay fecha de publicación, para el caso de documentos escritos en español, se utiliza, en vez de la fecha, se pone S.F. que es las siglas de sin fecha. Si escribimos en inglés, ND, que sería N.D., que es no date. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las fuentes que no tienen fecha, hay que revisarlas por detrás, qué es lo que las respalda, porque es importante decir que las buenas fuentes de información siempre tienen fecha de publicación.
Bueno, Juan David Gil, me llamó la atención lo que dijiste sobre cuándo poner página y cuándo no, pues cuándo no hacerlo, en un parafraseo. ¿Podrías decirme en qué parte de APA puedo consultar esa información? Además, me gustaría saber dónde puedo acceder a la séptima edición de las normas APA. Yo creo pues que esa respuesta ya la acabas de dar, pero la anterior entonces sería responderle, ¿podrías decirme en qué parte de APA puedo consultar esta información? Bueno, como lo digo, la norma APA explícitamente en ninguna parte nos dice cuántas palabras máximo podemos utilizar. Sin embargo, por un asunto como de ética también, no se ve bien que nosotros copiemos y peguemos, yo no sé, yo diría que más de dos párrafos ya es como digamos que es un exceso pegar, copiar y pegar más de tres párrafos. De hecho, con dos, ya digo que yo llegaría hasta dos. Ya si serían tres párrafos de los cuales yo tengo que sacar información, lo mejor es utilizar un parafraseo. La norma en su norma como tal, valga la redundancia, sí explicita cuando está hablando de las citas y tipos de citas, que en el parafraseo no es indispensable poner la página, que se puede omitir ese dato dependiendo de lo que yo esté parafraseando. Entonces yo soy el que sé hasta dónde llego como autor de mi documento en si especifico o no especifico ese dato. Bueno, hay varias preguntas por acá. Víctor Acosta, que siempre es muy activo en nuestro chat, un saludo para él y gracias por estar siempre participando. Daniel, por la exposición tan clara e interesante sobre las normas APA, teniendo en cuenta que el texto académico es un conjunto de significantes y significados y que existen varios tipos de textos, científicos, expositivos, descriptivos, literarios, periodísticos, ¿las normas APA aplican para todos los textos o solo para textos académicos y científicos? A ver, digamos que es más común que los utilicemos en textos académicos y científicos, bien sea un trabajo para la universidad en cualquiera sea de esos niveles o en una editorial para la publicación de un libro. También eso puede pasar que yo utilice el formato de normas APA, pero si yo quiero hacer un documento X, puede utilizar la norma APA. Lo que pasa es que la norma APA lo que ayuda es precisamente a eso, a que yo le dé el crédito a esos autores en los que yo me referencié para hacer mi escrito. Entonces, por ejemplo, digamos, en este caso, él quiere hacer una entrada en un blog y quiere utilizar la norma APA. Claro, desde luego que la puede utilizar. Y antes, digamos que eso está bien visto porque entonces está siendo riguroso con el tema de la citación y la referenciación. Bueno, vamos a dejar otras dos preguntas y ya pues hacemos el cierre porque estamos pues un poco pasados, pero me parece como interesante responder otras dos preguntas, Daniel. Viviana Díaz Díaz, nuestra compañera, igual un saludo para ella, nuestra compañera del Fondo Editorial. ¿Qué hacer con los enlaces largos? ¿Sí se pueden eliminar o sustituir por una palabra más corta, pero hipervinculada? Digamos que eso es un tema un poco, ¿cómo le dijera? Álgido, porque en un momento dado teníamos una discusión y nos decían que no era bien visto que utilizáramos, por ejemplo, esas herramientas que hay en la web para acortar esos enlaces largos, porque a veces se pierde la información de esa manera. Esos sitios también pueden dejar de existir, entonces no tenemos directamente como la información. Cuando la cortamos, tengamos en cuenta que cuando utilizamos esos acortadores de URLs cambia completamente la información que está en ese link o en ese enlace, como se le dice también comúnmente. Entonces, no es, digamos, como muy apropiado, pero hay ese recurso. No sé, no me siento como, digamos, como en la capacidad de decir si se puede utilizar, no se puede utilizar. Digamos que no se recomienda por lo que ya dije, por lo que en el enlace original está la información fuente de qué página fue que se tomó. Y cuando utilizamos esos acortadores de enlaces, ese enlace cambia completamente, la información cambia. Entonces, digamos que por eso es que no se recomienda el uso de ello. Bueno, y finalmente, Laura Gaviria, ¿qué tan importante puede ser el uso de un gestor bibliográfico
teniendo en cuenta los inconvenientes que pueden presentar en términos, sí, en términos de extracción de metadatos? Aquí hay una cosa muy importante con respecto a los gestores de referencia, y es que, primero que todo, yo tengo que tener un buen manejo de las normas, bien sea de la APA, la IEEE, la Vancouver, la Chicago, en fin, cualquiera norma que yo quiera manejar, porque yo como conocedor de la norma me voy a dar cuenta qué es lo que ese gestor me está arrojando erróneamente. Entonces, los gestores son una ayuda muy, pero muy práctica. Lo ayudan a uno mucho y le agilizan a uno mucho en ese trabajo de citación y de referenciación. Pero yo tengo que tener en cuenta todos esos elementos que les estoy mencionando, y eso sería pues como otro tipo de charla. Incluso aprovecho para decirlo, lo que dice el grupo al fin, ellos tienen todos estos cursos de formación, ellos ahí explican muy bien todo cómo es, porque yo incluso puedo ingresarle los metadatos a la información que yo tengo, por ejemplo, en un gestor como Mendeley, para que él me arroje de mejor manera toda esta información en cuanto a las citas y en cuanto a las referencias. Pero hay que tener mucho cuidado con eso, y es, son una herramienta muy útil, pero yo tengo que conocer la norma, porque yo no me puedo confiar del todo en la herramienta. Esa sería mi recomendación. Otra de las recomendaciones es precisamente con escribir a formacionbiblioteca@itm.edu.co, porque ellos son los, digamos que los que mejor manejan esto. Ellos brindan cursos a cualquier nivel, estudiantes de pregrado, de posgrado, y tienen una serie de recursos y de cursos muy buenos, muy interesantes, donde podemos aprender a manejar todo esto. No solamente la norma APA, también Mendeley, cómo buscar información en fuentes de en bases de datos, en fin. Digamos que con eso remataría yo. Bueno, Daniel, agradeciéndole mucho esta intervención, nos queda mucha información pendiente, pues porque el tema es de mucha información. Agradeciéndole mucho pues la pedagogía, todos esos recursos que utilizó usted y las respuestas tan claras y precisas que las respuestas que le dio a nuestros a las personas que nos están escribiendo a través de nuestro chat. Entonces, muchas gracias, Daniel. Recuerden que estamos de feria y contamos con descuentos en nuestras publicaciones, el 20% en novedades y el 15% en otras publicaciones, solo para libros impresos. Nos pueden contactar a través de nuestro WhatsApp 313-720-4216 o en nuestro correo mercadeoeditorialitm@itm.edu.co. Los invitamos a visitar también nuestras redes sociales, a que nos sigan. Van a quedar las presentaciones. Por ahí en el chat nos estaban preguntando que si podían ver la grabación. En nuestro Facebook queda la grabación de este evento, para que detallen las explicaciones que nos dio Daniel. Asimismo, nos pueden hacer también comentarios y compartir todos los videos que nosotros tenemos alojados en nuestro Facebook. Los invitamos también a que sigan nuestro Instagram. Estamos en Instagram como editorial-itm. Y les recuerdo, la dirección del Facebook es ITM, Fondo Editorial. Bueno, sigamos también conectados con nuestra programación. Los invitamos a que a las 11 de la mañana, ahorita nomás, tendremos la charla Divulgando la Ciencia a Otro Nivel. Este espacio conoceremos un poco más acerca del sistema de revistas científicas. Y a las 3 de la tarde, nuestro conversatorio, Repositorio Institucional ITM, el saber de muchos para conocimiento de todos. Queremos también invitarlos a que diligencien nuestra encuesta de satisfacción. Para nosotros es muy, muy importante conocer sus apreciaciones acerca de todas estas charlas que hemos venido desarrollando en el marco de la Feria Sumérgete en el Conocimiento. Daniel, un abrazo muy grande. Muchas gracias a todos por estar conectados y por sus preguntas y comentarios. Muchas gracias. Un feliz día para todos. Igualmente.